Hace una tarde brava, muchachos. Hay un viento fuerte, pero vamos a pescar con arpón. ¿Está ahí, Osman? A meter Hugo, Ever y Osman, que está buscando su ensarta allá atrás de la lancha. Vamos a empezar una pesca aquí. Vamos a ver si tenemos capturas. Así que ahí se mira una parte buena. Aquí nos vamos a meter ahorita ahí para allá. Creo que vamos a sacar algo. Ojalá que sí. Tenemos más o menos hora y media de luz porque ya va a entrar la noche. Así que venimos a pescar en el atardecer. Suerte, Osman. Gracias. A darle. Pescar en estos lugares es bastante bonito, ya que no hay mucha profundidad en el agua, pero tenemos que tener algo en cuenta, que estas aguas son bastante pantanosas y estancadas, por lo que tienen mucho lodo. Entonces, al más mínimo movimiento que uno hace cuando está sumergido, pues el agua se ensucia toda, ya no se ve nada, y pues hay que cambiar de lugar. Y lo que requiere esta pesca es estar quieto en un solo lugar para que por ahí le pasen los peces y uno pueda arponearlos. Es muy bonita esta pesca, pero sí tiene su complejidad. Cuando nos empezamos a meter al agua, nos separamos entre 10 a 15 metros para estar un poco, pues, no tan juntos y así tener la oportunidad de cada quien buscar su lado para capturar los pescados. Nos gusta estar, pues, no tan lejos para estarnos comunicando, aunque sea a gritos, porque estas aguas también, pues, tienen sus peligros. Puede andar algún lagarto grande o algo ahí, aunque siempre andamos con toda la precaución, pero pues uno nunca sabe. Entonces aquí nos empezamos a sumergir para buscar la mojarra y la tilapia. Y desde ahorita pido disculpas si en algunas partes del video no se logra ver las capturas, aunque sí se logran ver unas muy bien. Pero pescar aquí, como les digo, es muy difícil, ya que hay mucho lodo y muchísima hoja de sol o ninfa, como la llaman. Así que yo aquí empecé a buscar las mojarras, que la primera que tuve, pues ahorita la van a ver. Barrita, ahí está, amigo. Esta es mi primera captura, una mojarra negra. Miren, muy bonita. La vi desde muy lejos, pero me dejó chance de tirarle. Y acabo de fallar una tilapia grandísima por allá por donde está Hugo. La tilapia sí estaba grande y la fallé. Lamentablemente no le pude fallar. Pero ahí va la pesca, amigo. Ya me quité el cero con una mojarra amarilla. Lo que más estaba buscando apareció en este momento después de la mojarra y fue una tilapia, que me dejó un tiro muy, muy bien. Lo pude hacer con mucha facilidad y pues el resultado fue lo que estaba esperando. La primera tilapia de la pesca. Clave una, amigos. Sería la segunda. El problema es que aquí estoy grabando en un área donde hay mucha, mucha basura así de esta, miren, que se forma en el agua. Entonces, creo que no se están viendo por esa razón. Pido una disculpa si no se ven por esa razón, pero creo que la acabé. Miren, ahí se siente. Sí la clavé, amigo. Sí la clavé. Muy bien. Fallé una tilapia hace un rato como de... Ah, yo digo que tenía 3 libras. Es que se miró tan grande, pero no. Después de la tilapia me sumergí y encontré este pequeño bull. Pues le hice un disparo muy efectivo, así que cayó la tercera captura de la tarde, que fue una bonita mojarra bull. Encontrar este espacio limpio, el que está al frente que pueden ver, me alegró muchísimo, ya que desde que lo vi dije yo, aquí va a estar lo bueno. Y pues me estaba sumergiendo y no miraba nada, pero decidí somatar el agua, ya que al tronar el agua, pues eso sí llama la atención de las tilapias. Y pues aquí fue donde se puso lo mero, mero bueno. Muchos pensarán que al somatar el agua, pues vamos a espantar los peces, pero no es así. Miren, aquí me llegaron... Creo que fueron 3 tilapias.
Y hubo una que quedó totalmente quieta y me dejó un disparo con el arpón muy perfecto. Así que esta pesca fue más que perfecta. Arponazo. Bien colocado en la mera cabeza. Qué chulada. Aquí están las tilapias. Lástima que el sol ya casi se va a meter. Pero aquí está. No sé si está viendo la captura bajo el agua, pero ahí vamos, amigo, haciendo el esfuerzo de traer esta pesca. Bastante complicada. Pescar aquí es de lo más complicado porque hay demasiada maleza. Que lastima. Luego de esta tilapia en esta parte limpia de estas aguas estancadas, volví a sumatar el agua para esperar más tilapias. Y pues lo que les he dicho de lo complicado de pescar en estos lugares es que no se puede mover mucho uno porque la suciedad empieza a salir. Y eso fue lo que me pasó en esta ocasión. Perdí bastante la visibilidad. Si ustedes pueden ver, hay bastante como monte que se me empezó a levantar. Ahí me llegó una tilapia y no la podía ver bien porque había mucha suciedad y no le pegué. Lamentablemente este arponazo pues lo fallé, así que tuve que montar el arpón de nuevo y me metí para esperar la segunda vuelta. Y en esta ocasión, por ahí pueden ver, se ven unas mojarritas y ahí están todas las tilapias. Ahí me pasaron como unas 6 tilapias tal vez. Entonces perdí la primera oportunidad, pero la tilapia se me quedó al frente. Y aquí sí, me dejó aplicarle un arponazo bien efectivo. Muy, muy efectivo. No le puedes tirar a la máquina. Otra más de la tarde, antes que se me acerca. Aquí está la tilapia, amigos. Quisiera que tuviera más tiempo de día, hombre. Pero ahí está la tilapia. No sé si se van a estar viendo, como les digo, pero ahí andan las tilapias, muchas tilapias. Dejen like si les está gustando este video. Está muy buena la pesca. Si estás hasta esta parte del video y te está gustando la forma en la que lo edité, así comentando en una voz en off toda la acción que está pasando, pues deja tu comentario si te gusta esta manera. Pues yo siento bonito estarles explicando algunas de las cosas que pasan, que muchas veces en este tipo de pesca no se pueden explicar. Este fue el momento de fallo más grande que tuve en esta pesca. Se me atravesó un blanco muy grande, ahí lo pueden ver, pero no le pegué. Lastimosamente lo fallé. Uno de los mejores peces que pueden haber, lo fallé. Y pues, bueno, quizá me van a criticar muchos que siempre fallo, que no pego, pero pues así es esto. No todo el tiempo tenemos suerte y hasta el mejor pescador se le va una buena pieza. Y pues yo cada día estoy aprendiendo. Soy un novato, pero me gusta mucho hacer estas actividades. Y como les digo, si les está gustando como estoy haciendo esta clase de videos ahora, así con una voz detrás, pues pueden dejarlo en un comentario. Se preguntarán por qué no estoy poniendo las tomas de Osman o Ever, pero es que lamentablemente para la parte que ellos se fueron no tuvieron muchas capturas, pero ahorita les voy a poner, vamos a ver si se logra ver algo de lo que ellos hicieron. Y aquí está la única captura que tuvo Osman, no sé por qué no la grabó cuando le disparó. Bueno, muchas veces se nos olvida grabar, ya que pasamos hasta una hora o más en el mismo sitio y pues no nos pasan. Pero sí tuvo una buena tilapia Osman, como pueden ver. La única captura que tuvo él. Ya para este momento la tarde estaba bastante avanzada, quedaba poquito rato de luz, pero sí fue una tilapia pues bastante buena. Poco a poco se ve, pero sí bastante buena. Y Ever estaba un poco más adelante de ahí donde clavó esa tilapia. Y vamos a ver. Por acá Ever estaba pescando y pues su cámara estaba grabando para abajo. No se fijó también que tenía que levantarla un poco. Y ahí estaba viendo un pez. Le pudo hacer un arponazo, pero no se vio el pez porque estaba grabando para abajo. Por el monte o algo, pues le bajó la cámara. Y este fue un bonito guapote. Guapote fue el que clavó en esta ocasión. ¿Mira? Vos vieras que había uno más grande. Pasó, mira, me pasó ahí, vos. ¿Sí, clavó? Yo. No.
Aquí había uno, pero grande, pero me pasó. Buen tiro, Liz. En este momento ya no se veía casi nada, nada, pues la tarde había caído y esta fue la última captura que pude hacer. Se me acercaron unos bules, estaban bastante lejos, pero me dejaron hacerles un arponazo que casi no lo doy. Bueno, amigo, creo que será mi última captura que casi no la hago. Un bonito bull. Bueno, señores, vamos a mostrar todo lo que agarramos ahorita. La verdad tuvimos una tarde bastante bonita de pesca. Donde yo estuve había bastante tilapia. Donde estuvo Osman, Hugo y Ever, no tanto. Pero bien, salió algo. Bueno, muchachos, terminó la pesca. De más o menos una hora, creo yo. Aquí están mis capturas, miren. Vamos a ver. Tres tilapias y tres mojarras. Ahí está. ¿Cómo te fue, vos, Ever? Clavé un guapote. Vamos a ver. Cuando lo estaba... ¿Se te fue? Ensartando y me fue. Ah, bueno. Uy, la tuya, vamos a ver. Ni voy así, hermano. Ahí está la de Hugo y la de Osman. Miren, muchachos, yo sí miré tilapias. La tuya. Yo, como ahorita estamos en grabación de video, no sé si se van a ver porque va que cuesta que se mire. Hasta uno no mira casi porque hay demasiada suciedad. Bueno, ya saqué la cena. Así que yo creo que la pesca estuvo más que buena. Así que espero que les haya gustado este corto video. Nos veremos en un próximo. Bendiciones a todos. Adiós, muchachos. Hasta la próxima.